Estimados amigos de Señal 3 de la Victoria, una vez más con ustedes para un nuevo programa de la Constitución de la Dignidad. Este programa que ya se ha ido transformando en un ícono de la conversación, el intercambio de ideas respecto al proceso que se avecina y que ya comienza de manera oficial este próximo domingo 4 con la inauguración de la Convención Constitucional. Y en ese marco hemos invitado hoy, en primer lugar, hoy vamos a tener un día recargado importantísimo, pero en primer lugar tenemos a una representante del Distrito 15, del cual ya vamos a comentar, que es Loreto Vallejo, que está con nosotros, y a quien la recibe mi compañera Verónica Miranda. Hola Loreto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos en esta tarde fría, ¿verdad? En que recibimos a la compañera Loreto Vallejo, ¿verdad? Ella fue electa por el Distrito 15, ella es de Rancagua, me parece. Y le damos la bienvenida esta tarde. ¿Cómo estás, Loreto? Hola Verónica, Ricardo, ¿cómo están? Un saludo cariñoso de acá de Olivar. Vivo en Olivar, un pueblo a 15 minutos al sur de Rancagua. El Distrito 15 tiene como sede central Rancagua y muchas localidades comunes alrededor, entre ellas Olivar, donde vivo yo. Sí, sí, yo conozco por allá. No tengo la oportunidad de haber conocido Olivar, pero sí tengo muchos amigos muy queridos en Machalí, así es que ellos han seguido muy de cerca todo este proceso. Y también recuerdo que en un distrito vecino al tuyo, estuvimos cantando con mi grupo folclórico en Chépica, que es en el Distrito 16. Sí, más al sur. San Fernando, Chimbarongo, Santa Cruz, esas bandas, como dicen los brasileños. Loreto, entrando en materia, estamos a punto de comenzar este evento tan importante que es el 4, la Convención Constitucional. Y yo quisiera que tú, en primer lugar, nos dieras tu visión a este inicio que va a ser muy particular, puesto que se da en condiciones de un gobierno que está prácticamente en el suelo, que solamente se defiende por la vía de decretos más bien administrativos, pero que respecto a la ciudadanía no pesa nada. Lo único que a la ciudadanía hoy día le importa es la Convención Constitucional. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, este es un proceso tan esperado, ¿no? Tan anhelado por tanta gente, por tantas décadas. Un sueño, yo así lo he descrito. Para mí, yo lo estoy viviendo de manera muy intensamente. Siento que es la oportunidad que tenemos por primera vez de poder soñar y crear al fin desde las personas, desde la ciudadanía, de la gente común y corriente, las bases de lo que queremos ser como país. Creo que ese llamado, esa reflexión que tenemos que hacer es preciosa y evidentemente es lo más importante que podemos hacer como sociedad. Y el momento que estamos a punto ya de vivir plenamente, para nosotros empezó en diciembre, ha sido un camino muy largo, pero el camino que estamos a punto ya de iniciar ilusiona, motiva, entusiasma, inspira. Yo estoy con mucha energía, con toda la, con esta fuerza que la gente nos entrega, pero también solamente si uno mirara su propia historia personal ya tiene de dónde agarrarse, porque es tanta la sintonía que uno tiene con todo lo que está pasando, con lo que la gente vive, porque uno viene de ahí. Entonces, creo que eso es súper bonito, porque que una persona común y corriente como yo tenga la posibilidad de estar ahí, efectivamente le da legitimidad a todo lo que podamos hacer dentro de este espacio, y por eso que creo que somos la institución más importante, la constituyente, que generará las bases, que no tiene por qué hacer caso ni estar mirando a los poderes constituidos. Nosotros estamos creando, constituyendo, ¿verdad?, las bases de lo que será Chile, por lo tanto hay una sensación de mucha calma, de que tenemos la posibilidad de hacerlo bien,
pero con toda la soberanía que eso implica, que es ir con la gente. Loreto, entrando ya un poco más en materia propiamente tal, tú eres parte de la lista del pueblo, tú haces parte de la lista del pueblo, ¿verdad? Con los 27 constituyentes que logró, ¿verdad?, obtener la lista del pueblo, ¿cómo evalúas tú la forma como la lista del pueblo logró reclutar a todas estas personas a lo largo de Chile? Porque hay varias regiones que lograron tener, ¿verdad?, un constituyente que pertenece a la lista del pueblo. ¿Hay algunas críticas al respecto desde fuera de la forma en cómo se trabajó esto? Porque hubo como una máquina, ¿verdad?, que ubicó a gente en distritos distintos y trató de ubicarlos. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? ¿Cómo contactaste a la gente de la lista del pueblo? ¿Te contactaron ellos? ¿Cómo se han logrado comunicar y establecer? Porque tiene que haber una red de comunicación entre ustedes para poder representar a esta lista del pueblo y a la vez representar a la gente que los eligió. Sí, la verdad es que cuando tú dijiste reclutar, a mí me sonó como extraño, porque a mí no me reclutó, o sea, nadie. No, fue una palabra media, sí, no sí, reclutar. Pero, ¿cómo los encontró? No, pero entiendo, porque mira, la verdad es que yo siempre digo, yo soy poroto en cazuela de todo este mundo, ¿verdad? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo encontrarse un poroto en una cazuela? ¿Qué hace Loreto Vallejo aquí? ¿Ya? Yo no vengo del mundo de la movilización, de la orgánica, del mundo feminista, medioambiental, de gente con disidencia, nada. Yo soy una persona que está en su casa criando hijos, trabajando como todo, como mucha gente en realidad, que no pertenece a ninguna orgánica social. Por distintas razones, a veces uno se va metiendo en la vida, ¿no es cierto?, y va optando porque tiene que hacer ciertas cosas. Yo tenía que estudiar, yo tenía que trabajar, y vamos haciendo eso. Y en ese ir y venir, ¿no es cierto?, no hubo espacio para conectarme con organizaciones sociales. Sin embargo, hay una experiencia profunda de crítica social, de padecer este sistema desde mis bases. Yo crecí en una población, vengo de una familia con mucho esfuerzo, mis padres son primera generación, entonces vengo con esa historia. ¿Y cómo una persona como yo puede optar a un cargo así? ¿De dónde te agarras tú para poder decir, yo merezco, puedo, quiero estar ahí? Entonces viene este proceso de recolección de firmas y yo empiezo así como muy de la nada, ¿ya? Hablando con gente, primero obviamente contactando amigos, qué sé yo, pero después se te empiezan a acabar esos contactos y ya no hay cómo seguir ahí. Y entonces empieza una amiga y me dice, es que si no estás en una lista, esto no te va a resultar, Lore. Tienes que buscar la manera de encontrar una lista. Y empezamos entonces a buscar, habrá una lista en el Distrito 15, y nos enteramos que había más de 150 personas queriendo ser candidato, porque primero había que juntar las firmas, y no fue fácil. Entonces, en ese proceso, yo empecé a llamar por teléfono a mucha gente, como, oye, quería armar una lista, no, nosotros ya tenemos lista, no, es que yo llevo 30 años en medioambiental, no, es que yo llevo 15 años, entonces la lista está hecha, chuta, ya, ¿qué haces tú? ¿Ya? Porque es difícil para una persona como yo. Y bueno, y entre eso aparece en el buscador la lista del pueblo. Me dice, hay una lista que se llama la lista del pueblo, capaz que tú puedas, y llamo por teléfono. Y me contesta alguien, y me dice, sí, que Lore, en el Distrito 15 no tenemos nada, ¿tú quieres participar? Y tuvimos una reunión para cachar de qué se trataba, que cuáles son los principios, obviamente, uno no, hay que ver si vamos en sintonía, porque obviamente que hay ciertas cosas que uno necesita poner en la mesa para saber si estamos en la misma lógica. Y a partir de eso coincidíamos en muchos aspectos de que se estaban ya haciendo en distintas partes de Chile. Y entonces yo dije, ya, vamos a armar la lista acá, yo la voy a jugar, voy a buscar gente que quiera participar. Y así empezamos a tener conversaciones con gente independiente. Oye, ¿sabéis qué está esta lista? No, es que no sé, es que vamos a ver. Es que hay que... Y así fue. No, nadie me reclutó a mí, ni me anduvo buscando, ni tampoco fue como muy estructurado, te lo estoy contando porque así fue en mi caso, y bueno, después ya viene el día de inscribir la lista, y inscribimos la lista del pueblo 100% independiente, así fue, se llamó acá en el Distrito 15, con gente que yo no conocía, que compartíamos este anhelo y sueño, y que coincidíamos con las bases que venían de esta orgánica que a alguien se le ocurrió en Santiago, que es muy valioso, que los chiquillos dijeron, aquí tiene que haber gente anónima, independiente, en la convención constitucional. Y entonces así llegó yo, y así trabajamos.
Sí, o sea, obviamente, o sea, yo no conozco, todavía no conozco a los chiquillos en persona, Pero, todavía. perdón, Loreto, pero lo que pasa es que hay un tema, tú has visto, bueno, todas las declaraciones que han sacado los chiquillos de la Lista del Pueblo, ellos están apostando por un desbordar el proceso constituyente, ¿ya? Por ir más allá, casi hablando de lo destituyente, ¿verdad? Porque ellos van a plantearon sus propias reglas, no aceptan, ¿verdad?, el rayado de cancha que puso el Pacto por la Paz y la nueva Constitución, que es el documento que tú sabes muy bien, es el documento que sacaron los partidos políticos, ¿verdad?, ese 15 de noviembre. Entonces, ellos están por desbordar ese proceso constituyente y tú en una declaración dijiste que había que, si hay que conversar con el Congreso, ¿verdad? Con el Parlamento, habrá que conversar con el Parlamento. Un Parlamento que está bastante desprestigiado, ¿verdad? Con políticos que ya los que la gente ya no cree ya, y que al final muchos pensamos que también tendría que renovarse completamente para poder hacer concretas las leyes y que vengan de principios de la nueva constitución. Por lo tanto, hay una incongruencia ahí que probablemente a lo mejor tú la descubriste en el camino cuando los chiquillos empezaron a sacar sus declaraciones. A ver, aquí hay que poner varias cosas sobre la mesa, Verónica. La Lista del Pueblo es diversa y autónoma a través de sus distritos. No, yo no la concibo como una orgánica partidista en donde se deciden de manera central todas las cosas. Las decisiones y los acuerdos y las declaraciones que yo he firmado, las declaraciones que yo doy, las conversaciones que estoy teniendo yo contigo en este momento, con Ricardo, con la gente que nos está viendo, es parte de una lógica que tenemos desde el Distrito 15, con la autonomía que tenemos de los territorios, con la gente que está apoyándonos, con el equipo que trabaja conmigo, con nosotros, y que no respondemos más que a la gente que habita este territorio. Ese es lo primero que hay que decir siempre. Y en esa lógica yo me organizo, me inserto en la Lista del Pueblo y en todos los espacios políticos que iremos a desarrollar a futuro. Cuando surge este éxito increíble, para nosotros no era tan increíble porque en realidad nosotros creíamos que teníamos muchas más posibilidades de lo que las encuestas habían dicho. Nosotros decían que íbamos a sacar 6 independientes en todo Chile, de todas las listas iban a salir 6 y de esos 6 capaz que 2 iban a ser de la Lista del Pueblo. Esas eran las proyecciones de los estudiosísimos y expertos. Y cuando tenemos esta victoria, obviamente todo el mundo quiere saber quiénes somos. Y hay un, creo yo, un manejo bien inexperto de la lista al declarar ciertas cosas que no siempre representaban a todos los electos de todos los distritos de esta diversidad que existe. Entonces, obviamente que ahí a lo mejor hubo un cruce de comunicacional que es parte de esta lógica que se está armando. Eso por una parte quería dejar claro. Y por otra parte, yo pertenezco a la vocería de los pueblos, que es un espacio que no le pertenece exclusivamente a la Lista del Pueblo, es un espacio en donde convergen independientes de todo Chile, de distintos aspectos, vida, organizaciones feministas, medioambientales, escaños reservados, gente que no pertenece a la Lista del Pueblo, gente que pertenece a la Lista del Pueblo, y convergemos en un espacio que se llamó, que se sigue llamando vocería de los pueblos. Y en esa vocería de los pueblos surge esta declaración de los 34 constituyentes que yo firmé y de la cual iniciamos con un grupo de compañeros y compañeras. Y en esa declaración lo que nosotros hicimos fue poner en la mesa una discusión política, aspectos políticos que nos parecían relevantes, interesantes. No fueron nunca exigencias, nunca se dijo, y si no hacen esto, entonces nosotros no entramos. Y tampoco dijimos, vamos a destituir a todo el mundo, o no vamos a acatar porque somos malos, porque queremos destruir Chile. Esa fue la lectura que se le dio, y entendemos que a lo mejor está bien que la interpretación la gente se la da como quiera, pero lo que nosotros quisimos poner en la mesa son temas que nos importaban, que creemos que son importantes, porque esta democracia nunca ha sido completamente plena, ha sido siempre tutelada por una constitución que amarró. Y fue contra la democracia por muchos años. Entre esos, muchos aspectos, como por ejemplo lo que pasa con la gente del Gualmapu, lo que pasa con la gente de los migrantes, lo que sucede, por ejemplo, con los presos y presas políticos que creemos que existen en Chile. Nosotros hemos conversado con las familias de que tienen a sus hijos, a sus hijas ahí, a sus padres ahí. Entonces, hay toda una reflexión que hicimos y dijimos, esto nos importa y esto tiene que resolverse. Y cuando yo dije, las instituciones tendrán que hacerlo, porque yo no tengo ninguna intención, Verónica y Ricardo, de tomarme el Congreso, de gobernar. Nuestra misión es súper clara, lo tenemos muy claro, es redactar una nueva constitución. Somos un poder constituyente porque estamos creando algo distinto.
pero tengo todo el derecho, para terminar, Ricardo, tengo todo el derecho de decir, esto me parece peligroso, esto tiene que resolverse. Esta es una discusión política que nos preocupa. Y esa fue la intención de esa declaración. Cuando hay compañeros que a lo mejor son mucho más extremos y postulan tal vez otras cosas, es parte del espectro amplio del mundo independiente. Uno se situará en ciertos lugares o en otros. Eso no nos quita sentirnos parte de una orgánica que pone en el centro a las personas. Y creo que eso es lo que nos une. Y tendremos distintas maneras de comunicar, tendremos diferentes maneras de decir las cosas, pero hay una base que nos une. Claro, vamos a seguir estando de acuerdo en todos los principios generales, en los cuales no hay ninguna duda que los comparte la Lista del Pueblo y otros elementos que están en la lista de Aprobado de Dignidad y Constituyentes y de los pueblos originarios. O sea, efectivamente se puede conformar una gran mayoría, ¿ya?, que permita que la redacción de esta Constitución sea tan amplia como esperamos que sea y que cambie radicalmente lo que hasta hoy nos ha gobernado. O sea, porque en eso es también parte de lo que no tenemos ninguna duda, que hemos tenido una democracia tutelada por años y por siglos, y que es el momento de cambiar. Ahora, la pregunta es así, pero bien honestamente, ¿tú estás dispuesta a ir a analizar algunos temas que hay gente que confluimos, por ejemplo, en un par de puntos que no implican destrucción, implican un cambio estructural de frentón? Por ejemplo, parlamento unicameral. Eso no es para destruir, eso es para decir, nos parece que está de más tener dos cámaras. Nos parece que sería mejor la figura de un parlamento único, un primer ministro y un jefe de Estado. Y en base a eso habrá distintas posiciones, constitucionalistas o no. Pero tú, en lo concreto, ¿estarías dispuesta a ir a avanzar, a discutir y a analizar ese tema también? Obviamente que sí. Yo me caracterizo por no negarme a hablar con nadie. Y una de las cosas que a lo mejor incomodó a mucha gente fue cuando hay declaraciones que dicen no vamos a hablar con la derecha, no vamos a, no, que son los partidos. Eso es parte de lo que yo les comentaba, que es como esta inexperiencia también. Sí. Es una tremenda cosa que salimos del anonimato, todo el mundo quería saber de nosotros, todos querían hablar de nosotros. Y fue a lo mejor un poco complejo esa parte. Pero yo me caracterizo por ser una persona que busca el diálogo, busca el encuentro. Eso no significa que la convicción sobre lo que yo creo que es correcto, sobre lo que la gente que me apoya cree que es correcto, no va a ser defendido con fuerza. Sin embargo, hay que tener respeto por las visiones distintas. En Chile no lo formamos solamente aquella gran mayoría del 80% del apruebo. Hay un 20% que debe habitar este país y que tiene que también validar esa constitución. Si no, tenemos un riesgo muy complejo de que va a pasar este año y entonces vamos a tener un rechazo, o vamos a tener un porcentaje, a lo mejor no amplio, nosotros quisiéramos que fuera amplio, ¿verdad?, el apruebo de esta nueva constitución, porque es lo que queremos, es que Chile avance. Por lo tanto, yo tengo esa disposición, pero entiendo que habrá gente que no la tiene, de ambos partes, podríamos decir, de aspectos más conservadores, muchísimo más transformadores. Yo confío en que vamos a encontrar la manera de acercar las posiciones, de no pasar máquina por encima de ninguna idea, sino que de convencer, de mejorar, de transformar, de cambiar el paradigma. Aquí hay una oportunidad histórica de cambiar la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, en que nos relacionamos entre nosotros, en que se ejerce el poder, en que dónde está el poder efectivamente es en el pueblo, en los pueblos, no en un grupo reducido de personas, en abrir y que exista una democracia directa, amplia, donde la gente tiene que ser parte. Por lo tanto, yo tengo esa disposición absoluta. Y, por ejemplo, lo que tú mencionas de unicameral, semipresidencial, está en mi programa, como mis ideas, no es un programa de gobierno, pero está en el proyecto que defiendo. Me parece que es importante. Yo había puesto, por ejemplo, que podíamos mantener las dos cámaras. Después, con el tiempo, alguien me dijo, pero ¿sabes que no es necesario? Sí, puede ser. Y yo digo, puede ser unicameral. Conversémoslo, veamos qué es lo mejor para qué es lo mejor creemos para Chile, pero lo más importante es qué piensa la gente del Distrito 15, y para eso estamos haciendo cabildo y vamos a poner la voz de la gente en el centro y con eso a defender a la convención. La voz de los territorios, como ha dicho, que no es lo que hacemos.
Así es, la voz de los territorios, de la gente, de la diversidad, de los que nunca han tenido voz. Y eso es, creo yo, lo más importante. Y eso no, da miedo a mucha gente. Y está bien, porque nunca lo hemos hecho. A mí me da mucha esperanza. Y eso sobre todo porque la idea es justamente, si el trabajo de ustedes va a ser fundamentalmente, por lo que entendemos de la gran mayoría, escuchando a los territorios, ¿verdad? Y trabajando, como tú bien lo decías recién, a través de cabildos, encuentros, conversatorios, etcétera, y justamente el camino para ahí van a encontrar una diversidad de opiniones, ¿verdad? Que no van a coincidir a lo mejor con los programas de ustedes, con las propuestas de ustedes, y que probablemente van a tener que obedecer al mandato de la gente, que es el trabajo, ¿verdad?, que nosotros esperamos ver en ustedes los constituyentes. ¿Cómo piensas tú canalizar este trabajo? ¿O ustedes ya han avanzado en el distrito de ustedes en términos de el contacto que se establecido con los territorios? Porque no es tarea fácil, ¿verdad? No es tarea fácil, eso es tiempo, es plata, es trabajo de equipo, en fin. ¿Cómo piensan ustedes recoger las demandas, ¿verdad?, de las personas con las cuales ustedes han trabajado o van a trabajar para poder redactar esta constitución después? Sí, es un trabajo, como tú dices, Verónica, muy de hormiga. Y un trabajo que requiere tiempo, personas muy comprometidas, plata, porque el tiempo dedicado a eso necesita ser recompensado. Y obviamente que eso nos preocupa. Nosotros lo que hemos hecho acá en el Distrito 15 es generar ya, nosotros ya hemos hecho dos cabildos, en donde ha llegado diversidad. Siempre llega la gente muy prendida, la que está ahí pero pendiente, ¿no es cierto? Está muy comprometido. En un grupo, por ejemplo, de entre 40, 50 personas, porque hay gente que se conecta, no puede ir, justo ese día no puede, pero por favor, considérame. Y bueno, y de ese grupo nuestro sueño es que esas 50 se transformen en 50 cabildos más. A nosotros nos encantaría que esto se vaya como un semillero de cabildos, en donde se vaya ampliando y que todo el mundo esté hablando de política, que se junte con... ¿Dónde se junta la gente donde se siente más cómoda? Si a ti te acomoda hacer un cabildo con tus compañeros de trabajo y participar ahí, perfecto. Si te acomoda hacerlo con los vecinos, perfecto. Si te acomoda con tu familia y tus amigos también. Estamos preparando formatos de cabildo que puedan ser hechos por la misma gente y que la gente después nos entregue esta información, nosotros estar ahí con ellos. Hay muchas cosas que se nos están ocurriendo, pero bueno, obviamente que la virtualidad también ayuda a poder hacer votación a lo mejor online, ir haciendo algunas como la pregunta semanal de constituyente, se nos ocurrió un buzón en la feria, se nos ocurrió también poder hacer el día nacional de la conversación X, por ejemplo, hay compañeros que dicen, podemos hacer como días de, entonces, este día se habla de... no sé, de infancia, y todo Chile habla de infancia, y entonces la gente se conecta, se junta en las plazas, y se recoge esa información. Y todo esto, hay muchas más ideas, yo tengo ideas de cabildo en los colegios, la convención en el colegio, que los chiquillos armen su propia convención y creen su propia constitución. Ahora, eso obviamente que requiere ser sistematizado, organizado, para que nos llegue a nosotros de manera eficiente. No sirve esto de que, hicimos uno, qué bueno. No nos sirve eso, nosotros no queremos eso, nosotros queremos que sea vinculante, que se decida ahí, tomarlo y llevarlo a la convención. Y para eso necesitamos un mínimo de programación, para eso necesitamos, por ejemplo, que un par de semanas antes, un mes antes de saber qué se va a hablar en la convención, qué se va a discutir en la convención, para hacer el cabildo un par de semanas antes, y que ese cabildo se realice, esa información se sistematice, se entregue a mí, y yo lo pueda llevar a la convención. Esa secuencia necesita orgánica, necesita un mínimo de planificación estratégica, que es lo que nosotros planteamos que hay que hacer. Y para eso debe estar, no puede ser como que cada convencional lo quiera o no lo quiera hacer. Debe haber una obligación de los convencionales a hacerlo, y lo vamos a poner, y vamos a luchar porque en el reglamento esté estipulado que exista la obligación de hacer esta manera de trabajo. No es que algunos queramos y otros no queramos, porque no me alcanza el tiempo, en realidad nadie llega, es que es muy difícil. No, tiene que haber un compromiso de los constituyentes en eso. Loreto, yo creo que, y colgándome un poco de lo que tú has mencionado, tú ves que aquí a mi lado, detrás, me acompaña siempre Mafalda, o en muchas ocasiones, y ella siempre tiene inquietudes muy,
interesante. Una de las inquietudes seguramente de Mafalda que podría tener, en un mundo en que hablamos de virtualidad, tenemos una tremenda población de partida estudiantil que no tiene acceso a la internet, que no tiene acceso a un buen computador, que no tiene acceso a los medios que permiten poder eso resolverlo, y ni siquiera estoy pensando en pandemia. Estoy pensando en una sociedad futura donde de qué manera piensas, tú eres educadora, tú eres profesora de historia de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿estoy bien? Entonces, ¿cómo te imaginas tú el mundo educativo a futuro? Ya ni siquiera estoy hablando de meramente la convención, porque la convención tendrá que garantizar, ¿cierto?, el derecho a la educación, a una educación laica, a una educación gratuita y de calidad. Es lo que esperamos como marco genérico. Pero ¿cómo te imaginas tú como educadora en este mundo que viene para poder hacer con que se descentralice el país y que la educación y los medios lleguen a toda la población? Sí, bueno, Ricardo, gracias por la pregunta, pero yo soy de esas profes que ama ser profe, o sea, sí, como de verdad, es algo irrefrenable. Creo que es la labor más hermosa que existe, y además amo la historia, es como que la encuentro lo más hermoso que existe además. Entonces, siento que es súper importante que por primera vez podamos dar esta discusión a nivel ciudadano, político, de qué queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes aprendan. ¿Qué queremos que aprendan? ¿Cómo queremos que aprendan? ¿Cómo queremos que sean las escuelas? ¿Cómo queremos que sean preparados los docentes del país? Esa discusión nunca la hemos tenido. Siempre ha venido de un sector que ha pensado que así se debe hacer, muchas veces de manera muy técnica, ¿verdad? Invisibilizando las realidades de las comunidades educativas. Yo fui profe por más de 10 años, y la verdad es que el trabajo que hacemos los profesores, gracias, el trabajo que hacemos los profesores nunca se toma en cuenta para tomar decisiones a nivel central. Y siempre hay expertos que hablan mucho, y entonces a ti como profesor que estás en la última parte como que te llegan cosas. Hay al menos tres aspectos que a mí me parecen súper relevantes para poner en la discusión. Una es cómo hacemos para que la educación sea, le haga sentido a la gente, que los niños y niñas y los profesores, los directores, los papás, las mamás, los apoderados, porque no solamente estamos hablando solamente papá, mamá, que hay abuelos, tías, gente que se está haciendo cargo de la niñez, de los niños, de la niña. ¿Cómo hacemos para que toda esa gente entienda el valor de la educación? Y que esa educación sea territorial, sea respetuosa y autónoma, que los pueblos originarios, por ejemplo, tengan la capacidad, la opción de mirar y de ver cómo hacemos para enriquecer el programa del que se pasa en los colegios, en la escuela, cómo incluimos las disidencias sexuales, cómo incluimos, por ejemplo, a la gente, a los niños con discapacidad. Esa discusión nunca ha estado. Entonces, la educación, además de, como dices tú, y aparece ahí Mafalda, que debe ser pública, gratuita, de calidad, estatal, científica, obligatoria, debe ser además anclada en los territorios, debe ser respetuosa de los territorios, debe ser flexible para que las comunidades educativas puedan poner ahí aquello que les parece relevante. No es lo mismo educar a un niño en el desierto de Atacama invisibilizando la cultura que está ahí, el paisaje que está ahí, y pensando que él va a ser un ingeniero de minas, esperando que eso sea. Tenemos que esperar que los niños y las niñas sean felices y sean buenos ciudadanos, buenas personas. Debe haber educación emocional, educación espiritual, educación sexual, y debe ser no sexista. Esos aspectos están súper invisibles. Se piensa en contenidos, en habilidades, y que sean personas que se desenvuelvan en lo profesional, trabajadores. Pero no es ser humano integral, digamos. Pero no en el... Hoy día tenemos una crisis psicológica que está súper agudizada por la pandemia, pero que viene hace un par de décadas de suicidios, de jóvenes que toman pastillas con ansiolíticos, con antidepresivos, que se transforman en padres o en adultos frustrados, con enorme carencia de su manejo emocional, que pueden terminar golpeando a sus parejas, que pueden terminar siendo violentadas por su pareja, que pueden terminar golpeando a sus hijos, o que deprimidos. O sea, tú hablas con una persona que quiere vacaciones,
Porque es un sistema que tú trabajas, o sea, estudias, trabajas, te compras la casa, te endeudas, esperas las vacaciones. Y vamos de lunes a viernes y esperando las vacaciones y esperando el fin de semana para ser feliz. Entonces, cuando tú te planteas, la existencia humana en esa perspectiva, obviamente que es súper difícil. La escuela entonces se transforma en algo técnico. Nosotros tenemos que mirar la escuela como el centro de la transformación medioambiental, feminista, de género, donde todos y todas podamos estar, de los pueblos originarios, valorando nuestra memoria, nuestra cultura. Y eso ocurre en las escuelas, porque no le podemos pedir a la gente de las poblaciones, a los padres que nunca han tenido eso, que se hagan cargo de educar en esas condiciones a los niños y a las niñas. Porque nosotros no hemos sido una generación dañada. Entonces, ¿cómo podemos? Yo he sido privilegiada, mis papás se sacaron la mugre para que yo pudiera ser profesora. Pero yo no tendría que haber sido profesora, yo tendría que haber sido, no sé, vendedora, haberme dado vuelta con lo que pudiera. Pero hay un esfuerzo, una convicción de tu familia para que tú estudies. Entonces, eso tenemos que repensarlo. La educación, a mí, perdón que me extienda, pero me apasiona. No, está bien, está bien. Que todo pasa por ahí. Bueno, Loreto, como siempre, el tiempo juega en contra. Yo voy a pedirle a mi compañera que esboce su última idea o pregunta para que tú puedas dar tu mensaje final a horas prácticamente de que inicie la convención constitucional. Así es que, compañera. Sí, bueno, justamente estamos, el domingo ya comienza, ¿verdad? Es la inauguración, ¿verdad?, de este gran, gran hito histórico para nuestro país y para los chilenos. Y esto ha tenido también, no ha dejado de tener también algunas problemáticas desde el punto de vista de cómo está planteado desde el gobierno y cómo lo ven los constituyentes. Los constituyentes han tratado de, obviamente, de dejar en claro de que ellos son los que van a comenzar a sesionar y a trabajar, ¿verdad? Y no estarían de acuerdo, por ejemplo, en que hubieran personeros del gobierno que inauguraran esta primera sesión de los constituyentes, menos con la presencia de Piñera, ¿verdad? Y menos con una toma de juramento, porque al parecer era lo que se pretendía, no sé si habrán desistido de eso, no tengo idea, vamos a ver qué pasa el domingo, pareciera que esto todo está en la nebulosa, pero ¿qué opinas tú de eso? Porque que llegue ya, por ejemplo, el presidente Piñera a tomar juramento a los constituyentes en un marco, ¿verdad?, de una asamblea constituyentes elegidos democráticamente, libremente, ¿verdad? Y que tienen autonomía desde el principio para poder trabajar. ¿Tú qué opinas de eso? Si llegara a pasar, ¿qué harías tú? Yo creo que no va a pasar. Yo creo que, a ver, el dicho es como el horno no está para bollos, ¿no? No hay. ¿Cierto? Sí, yo creo que los asesores de presidencia, bueno, y del parlamento, yo creo que toda la gente que se habla del poder constituido, ¿verdad?, que son estas personas que ya existen, estas instituciones que existen en una autoridad, obviamente que están como espectadores, y es lo que corresponde. La convención constitucional, que hubiese sido una asamblea constituyente, muchos de nosotros queríamos que fuera una asamblea constituyente, y es algo que lo podemos conversar, y tenemos todo el derecho de decir, bueno, esto debió haber sido, tiene la autonomía para poder hacer lo que tiene que hacer, y tiene que ser así. Uh-huh. Y todos los signos que acompañan a esa toma de posesión o aceptación del cargo, que al parecer es lo que va a suceder, Verónica, todo eso que rodee debe ser lo más libre de cualquier cosa que huela a poder constituido. Porque de alguna manera la gente lo está esperando. La gente que vota por nosotros, que sale en las calles, que marcha y que produce esta posibilidad, porque no es el gobierno, no son los partidos políticos, no es el Congreso, es la gente que en la calle exige, demanda, hasta que el poder constituido no le queda otra más que aceptar esto, y por eso estamos acá. No es que un día la clase política se levante y diga, oh, hay que hacer una nueva constitución, invitamos a esto. No fue así. Entonces, bajo esa perspectiva, entonces lo que uno esperaría es que exista un grupo de personas que respete ese espacio y que decante, mi hija está acá, que decante y que se deje fluir el proceso constituyente. Y las conversaciones que tendremos ahí, ojalá que sean vistas desde esa perspectiva. Son conversaciones políticas. Así que yo tengo toda la ilusión de que va a ser una ceremonia muy bonita,
muy simbólica, significativa, y estoy muy orgullosa de poder estar ahí, pertenecer a ese grupo de personas. Qué bien, pues, Loreto. Muchas gracias. Te queremos agradecer la presencia en Señal 3 La Victoria, reiterar, como le hemos dicho a todos los constituyentes, que aquí tendrán una ventana abierta permanente, de manera que en el futuro, si tienen cosas que transmitir, resultados de la convención, lo que fuere, pueden contactarse con nosotros, que vamos a estar muy dispuestos, porque este trabajo no se va a detener. Ustedes van a trabajar ese año en la convención, y nosotros vamos a trabajar el mismo año siguiéndolos a ustedes. Paralelamente. Así que, Loreto, un gran abrazo, mucho éxito. Capaz que ustedes se encuentren el domingo, porque sí. Verónica va a ir a reportear. Maravilloso, pero me buscas ahí. Vamos a estar reporteando por allá. Okay, yo te doy la puña, pero feliz. Un abrazo. Queremos comunicar a nuestros seguidores incondicionales que vamos a hacer una pausa musical y de ahí volvemos con otra invitada constituyente a nuestro programa. Así que nos estamos viendo. Hasta un ratito, compañera. Hasta la próxima vez, Loreto. Que estén muy bien. Chao, Loreto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Chao. Vamos por el buen camino. No te duermas en el oro, burlando nuestras penas. Tú te acercas al abismo, porque nosotros somos gigantes. Por el buen camino.